Ok, chavalos. Pues me voy a estrenar esta semejante herramienta, camaradas. Miren, para cortar el plywood, las chinrialas. Aquí están. Así es que vamos a hacer un unboxing corto. Pero vamos a ir a la musiquita para que, para que vaya más rápido el unboxing. Ok, chavalos, pues aquí está. Vamos a ver cómo funciona, porque nunca he usado una de estas. Saquemos el manual. Ok. Esto va aquí. Primero de atrás. Ok. Ahorita no. Ok, ya tenemos la guía, chavalos. Como pueden observar, ahora vamos a... Ahí está, supuestamente va a acabar. Oye, pero no deja... Oh, sí, deja cortar más a 0 pulgadas. Un 8, un 3, claro, chavalos. Y el escritorio hubiera quedado perdón de este libro, ¿no? Hubiera quedado perrón de este. Vamos a meterlo por aquí. Y ahí está, el mío. Ok. Bueno, chavalos. Me compré este disco Diablo de 60 dientes ultra fino. Vamos a quemarlo de una vez. Mi chaval me regaló uno de esos para las cremas. El disco. Bueno, camaradas, parece que este animal sí marca tarde. Ajá, porque andaba un disco. Porque aquí tiene los números y se lo pones a donde necesitas descontarle. Supongamos yo le voy a descontar 12 pulgadas nada más y te lo da exactamente donde es. Hasta el momento es una buena adquisición, vale $43. Pero puedes cortar. Pero vale la pena. Plywood a la mera medida. Ajá, y derechito. Y limpiar madera también, pero... Sí, posible. Y se ve que abarca hasta cero, mira. Uh-huh. Le puede dar hasta cero. Ajá, porque mira, bueno, yo corto plywood, pero nunca te lo deja como derechito. Uh-huh. Porque lleve la línea de la raya, siempre okay. Te tumbla la manualita. Además que sí, tengan cuidado porque hay que laquearle el freno. No sé si esto tenga que ver, pero yo se lo voy a laquear. No. Para que esté directa. Ajá. No practiquen eso en casa. Y lo voy a dejar así, lo más bajo que se pueda aquí, por si yo le agarro esta parte. No se lo voy a levantar todo. Con ese buzo, chavalos. Yo se lo laqueo con un lápiz. Entonces, aquí nada más le pones dos tornillos que lleva ahí. Le pones los tornillos que lleva aquí. Llevo uno aquí, ya nomás las aflojas y las aprietas, que se quede bien centrado. En mi caso, parece que ya viene centrada de por sí, ya trae una medida estándar. Lo metemos en este riel. Ok, ahora buscamos 12 pulgas. Ahí me... Sí, pues tiene esto también, ¿no? Lo bloqueamos y listo, chavales. Ahí está, 12 pulgadas. Vamos a traer con esta bestia. Entonces, nos vamos a prender. Bájame la pila, pero esa pila que está así, esto para... Semejante monstruo. Semejante monstruo. Que vamos a comprar uno de 50 pesos, porque llevamos a comprar más. Semejante pila. Ajá. Que sobre un poquito. Sí, sí. Y la vamos a bajar a ver qué tal. Ahorita, bebé. No pierde nada. Ahí mero, nos vamos a ir con Toño, Pepito y agarra su porque ahorita le vamos a dar con todo. Hasta se los voy a dejar aquí para que le echen el mojazo. Se ponen buzos, chavalos. No se vayan a cortar porque los voy a dejar aquí cerca del disco. Dile la misma.
Ahí está, chavalo. Ahí está, tiembla la mano. Es la primera vez que van a usar este animal, así es que agárrate. Lo que salga mal, ya saben a quién le echan la culpa. Fábrica. Aquí me falló porque tienes que agarrar, tienes que tenerlo más plano. Necesitamos poner abajo un... como una hoja de esas. Una hoja de esas, y cuando lo vayamos a poner allá, lo volteamos del otro lado. Uh-huh. Exacto. Un plego abajo, camaradas, y mira. Para que esté más sólido. Sí. Este era el cáliz. Este era el cáliz, nada más. Pero aquí están sobrando cositas para el perro. Los perritos, ahí tienen un montón de... Pero qué chulada, me... Todo esto está perfecto, solo aquí, a lo último, le di un toque aquí y un toque acá. Pero si alcanzan a ver el corte, está exquisito. Solo aquí, les digo que aquí me falló porque como ya estaba en el aire, y esto tiene que estar sólido. Le vamos a poner un plego de estos ahorita hasta... Papi nos va a decir. Ahora sí, chavalos, somos unas viles balas. Vámonos con Toño. Bueno, chavalos, pues ya la calamos y no me gustó cómo quedó, porque la jugada es quitar todo el base y ponerla hasta abajo y de ahí plantarle el base y de ahí plantarle la de arriba, porque si no se ve bien horrible. Si le dejamos el base se ve una basura. Entonces así con el base ya plantado por encima se ve una chulada. Entonces vamos a tener que hacer cambios de planes, quitar todo el base, lo que es todo el hallway completo, para allá y para allá y para aquí, y el lobby. A ver si nos enoja este vato y nos cobra el base. Pero mejor que quede bonito, ¿no, May? No, no, sí, mejor que quede bien. Si lo vas a hacer, hacerlo bien hecho y ya una sola vez y ya. Sí. ¿Vale? Y ahorita vamos a poner, como esta hoja la corté a los 3 pies, pero como le vamos a bajar las 3 pulgadas que tiene el base, entonces ahorita esta hoja la voy a desperdiciar aquí, que esto aquí muere completo. Ya casi te la tiraste, tigre. Aquí no tigre, hay problema. Es la otra palabra que le dije. Tiger Wood. Tigre, le dije. Tiger Wood. Ese chaval. Aquí el chaval va a quitar el base y ahorita vemos cómo queda, chavalos. Solo es quitar el base, partirlo 45 y darle la vuelta y pegarlo con Liquineo. Y traje clavos de 1.5 para la pistola de 15, porque van a ir tapados los clavos, solamente medio no va a llevar clavos, solamente va a llevar este pegamento. ¿Dónde está ese cochino pegamento? Oh, acá quedó. Oh. Se los voy a enseñar por si me preguntan cuál es el que vamos a usar. Miren. Es este, Liquineo. Compramos una caja completa. Si compras de a montón te sale más barato, valen $2 cada bote. Y este es el sealer que le vamos a echar para pegar este el papel. Este papel, mira. Este que va a llevar el escritorio. Le vamos a echar el sealer para que quede pegajosito, para que quede bien este como cristal. Y ya ahí se va a adherir eso más mejor que poniéndolo directo al MDF. Al MDF. Bueno, chavalos. Dígame, May. Al lonche. 23.5, güey. Déjeme decirle que... valió chile. Lo bueno que agarramos por hora, chavalos. Porque ya cambió de planes otra vez. Que ya no quiere todo este material que trajo. Todo este material más aquel. Que ya ahora quiere otra cosa. Que ya no le... ya, bueno, a él sí le gustó, pero a las muchachas. Y yo creo que a la señora, la esposa de él, ya no le gustó esto. O sea que esta hoja ya la echamos a perder. Pero bueno, lo bueno que fue una hoja nada más. Por eso le habló el camarada Julio. Y le dijo que teníamos que quitar el base para que todo se viera exquisito. Él dijo que sí, que el base lo quitemos, que no hay problema, que yo lo compre y él me lo paga. Pero el detalle está que, bueno, ya echamos a perder una hoja, no es mucha pérdida.
Por lo menos que me hubiera puesto a cortar todas de jalón y ya valía. Ok, entonces ahora eso ya hay que ponerle pausa. Ya pusieron las canlas, metieron la luz aquí. Ahora vamos a forrar todo esto de una vez. Pero aquí, como todavía están en duda, porque lleva otras semejantes luces así colgando como unas lombrices, entonces yo creo que me voy a esperar en esto, en el cielo, y voy a forrar todo lo demás. Es lo que vamos a hacer ahorita, forrar nada más y forrar la puerta de allá. Así es que vamos a darle con Toño, Pepito y Flor. Espérame, coño, te ayudo. Bueno, dale, que esta es la que va a ir. Oh, sí, qué basura. Ok, chavalos, pues vámonos a la vil rápida. Vamos a hacer la solo es forrar, medir, forrar, cortar. Aquí no vamos a cortar 45 porque va a ir forrado con vinil. Solo lo vamos a lijar todas las esquinas para que eso quede exquisito, chavalos. Cuadradito. Y le vamos a echar este liquid nail a todo antes de clavarlo. Con clavos de 1.5, pistola de finish de 15. Y vámonos, Ricky, a la vil rápida. Eran chavalos semejante escuadra que me acabo de... Mira, Maya, viene con todo. Ayudale, hombre, trae el lonche. Sí, ahí traes todo, Maya. Miren, uno que se dedica a marcar así con la escuadra. Chequen este animal que me acabo de comprar ahorita en Lowe's. Mira. Para marcar, chavalos.
y está en línea. Para marcar como el... El de 12, ¿no? A 12 pulgas. ¿Cuánto tiene esto? 13 pulgas. Esta es la de 12. Qué chulada, camarada. Qué chulada. Miren. Y no estorba nada. Todo está flat. Como si fuera una escuadra normal. Como el de... Está exquisito, ¿no, chaval? ¿Y cuánto costó? Bueno, que como quieras se la dejamos caer al dueño de aquí. Uh-huh. Bueno, y no, él, esta... él no costó. Sí, pues. Él mandó a comprar todo. Sí. Uh-huh. ¿Tiene que ensartarle el lápiz? No, ni punta tienes el lápiz. ¡Qué basura! No. Basura, es que como está en la... Bueno, ¿no será que está en la de abajo? No, tienes que sacarle punta del lápiz. Ahí está, chaval. Es exquisito. Listo. ¿Cuánto era? 78,516. Vamos a cortar. Bueno, chaval, déjenme darles una pausa aquí para que vayan viendo cómo va quedando el asunto. Ahí va quedando ya con sus respectivos enchufes. Esos van a ser de USB. Y acá abajo tienen la otra. Aquí esto va a ir unido y van a llevar las chenrielas arriba. Y aquí va a llevar una caja para que el cable no... Que le va a pasar corriente a esto, no se... No se estropee ni nada. Va a ir tapado aquí esto. Y listo. Y déjenme decir, camaradas, que esto es una chulada, ¿eh? Esta onda. Para los que no tienen este table saw como yo y quieren gastarse sus $44 en esto, esta es la marca, miren, es una chulada. Vienen de ver que derechito deja todo, camaradas. Bueno, derechito. Siguiente paso, William, es este. Hay que barrer. Y ya nomás le, aquí tiene la medida, miren. Lleve la bestia por allá un rato. Esta es para descontar, supongamos, mide 7 pies, ¿sabes? Y de acá para acá le vas a quitar un pie, entonces eso es lo que mides aquí, 12 pulgadas, que es un pie, y le descuentas y le cortas. Es para descontar, esto está chida. O para tirar líneas largas, es una chulada, chavalos. Claro, como esto es más así, un disco finito de 60 dientes, mira, deja especial. Vamos a seguir forrando esta onda, camaradas. Vámonos a la birra rápida, chapa. Thank you.
mira, está duro. Híjole, quién sabe. Bueno, chavalos, pues se acabó el día. ¿Y tú todavía? ¿Eh? Allá está, en la barra. Se acabó el día, chavalos. Y esto es lo que avanzamos, miren. Aquí creo que no lo voy a tapar hasta que sepamos qué onda con la luz. Con las otras lámparas que van aparte de esa. Aquí miren cómo quedó. Ya no más falta detallar con la lija lo que haya quedado un poco así, como tantito. Así. Aquí quedó bien. Allá quedó salido, así unas que otras. Aquí quedó salido, aquí quedó bien. Pero nomás un poquito con la lija. Y le vamos a echar también pasta. Le vamos a echar spackling. Para que borre las líneas. Porque cuando peguemos el vinil, no quiero que se noten estas líneas. Mejor que quede todo lisito. Y listo. Así es como está, chavalos. Aquí ya nada más le voy a poner una de estas. Le voy a poner una de estas aquí. Así con ángulo para que tape todo eso de ahí y listo, ahí va a quedar eso. Aquí yo pensé que le iba a meter madera, pero resulta que no. Le va a meter de este mismo material, pero ahí tenemos el material más grueso para ponérselo aquí, el de 3/4, y forrarlo igual también. Y aquí pues esto ya quedó. Ya no más falta esta tapa, esta y un pedacito. Pues ahí se ve 2-3, chaval. Ahora quiero aquí una columna. Quiero una columna aquí así. Y ponerle 2 cheos. Uno aquí, otro aquí. Y luego acá también. Aquí está la columna ahí. Y acá 2 cheos también enfrente. Así, 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 así. Ok, pues ahí está, chavalos. Vámonos para otro día. Fuga de gas. Fuga de gas, chavalos. Hasta luego, William. Eso, coño. Ya sientes que te vas ya. Vámonos.